Celebración. Testimonios. Ya vos, la idea es que después de cada testimonio habrá un can. Y si en aquel testimonio se han identificado o identificadas, ya un espai para que pugueu anar aixecant-vos i deixar la vostra creu aquí. I tornar a ser, no? Sí, arriba, a fer la versió en castellà. La celebración consiste en que iremos escuchando testimonios de muerte y si alguno de esos testimonios nos resuena, nos levantaremos, pondremos aquí nuestra cruz
y nos volveremos a sentar. Después de cada testimonio hay un canto, unos minutos de silencio y empieza otro testimonio. ¿Vale? Testimony de la hierba. Testimony de la Jenny sobre la creu de la precariedad laboral. Hola, me llamo Jenny y soy militante de ARCO de Zona Nou Barris. Os voy a compartir un poco de vida, un momento de cruz que sufrí mientras trabajaba de suplente en el Hospital Clínic de Barcelona, en concreto en la farmacia de ensayos clínicos. Era un trabajo que me encantaba, no era un trabajo monótono, por eso cada día aprendía algo nuevo y me mantenía activa. La variedad de protocolos, los diferentes que eran a la hora de dispensar medicación oral o preparar la endovenosa, el aprender a usar los juguetes nuevos, como llamábamos a los diferentes materiales de preparación. Vamos, que como técnico de farmacia, sin duda, era un trabajo agradecido, del que de algún modo te lo pasabas bien realizándolo. Pero como todo, no es solo todo lo que reluce, porque no dejaba de estar de suplente. Entras en esas condiciones en un hospital es algo que se sabe. Esa es la dinámica. Empiezas así y con el tiempo te haces su sitio o eso dice. Pero lo cierto es que estar de suplente quiere decir que estás a golpe de teléfono y con miedo de que no vuelva a sonar. Lo peor es que con el tiempo aceptas tu precariedad y normalizas el estar sin vacaciones, porque son periodos que se necesitan en que suplas. Y mejor que te lo pagan, ¿no? Claro que sí, obviamente, generarlas las generaba, pero disfrutarlas ya era otra historia. O el ponerme mala y necesitar una baja, mala idea. No faltaba el mensaje de vuelve, que haces falta. O las horas para ir al médico, contadas y si te pensabas que tenías que recuperarlas. Sin mencionar que la antigüedad era cosa de prisa y que acumule suficientes contratos como para empapelar mi casa. Pero lo peor era tener un trabajo, cobrar un sueldo y que este no te resultara útil para ser independiente, ya que nunca conseguí trabajar todo el año. Pero todo y así no fue hasta mi cuarto año que, así como que no, como quien no quiere la cosa, pasaron a fijos a dos suplentes que apenas llevaban 2 semanas trabajando. Y ninguno tenía ni experiencia ni la formación necesaria para estar en todos los puestos que se necesitaban, ya que se rotaban todas las semanas del lugar y ellos apenas habían aprendido a trabajar en uno, por lo que no me pareció justo y fui a hablar con mi jefa de lista. Pero esta me convenció que esa decisión no era de ella, sino de la jefa del servicio, con lo cual también fui a hablar. Pero esta me dijo que era decisión de la otra. Vamos, que se pasara la pelota de una a otra y ya. Lo único que conseguí fue sacar en claro que de esas conversaciones que, por lo visto, yo era la suplente oficial. No sé muy bien qué pitorreo era ese, pero a lo mejor les pareció que hasta se lo iba a agradecer o algo. Después de esas conversaciones, sin ningún resultado, la gota que colma el vaso fueron dos momentos. Uno pasó en Navidad, en la que por COVID y vacaciones acabamos siendo 3 técnicos de farmacia en servicio. Y como no, la única que puede preparar medicación endovenosa era yo, por lo que me tiré las 7 horas y media de jornada vestida en bata, doble guante y mascarilla preparando un tratamiento tras otro, saliendo tarde a mis descansos, recibiendo malas caras y algún que otro comentario fuera de lugar, porque los tratamientos se retrasaban. Fue horrible, y algo dentro de mí me decía que era injusto, porque estaba haciendo todo lo que podía, y no era culpa mía que las dos compañeras que estaban fuera no supieran preparar nada. Vamos, que no sabían ni pinchar un dial. A pesar de que ellas eran fijas y yo no.
Y remarco esto porque, como ya he nombrado antes, se suponía que era un puesto rotativo semanalmente, por lo que deberían saber que esto formaba parte del trabajo. Ese día solo lo conseguí sacar el día sin llorar gracias a Marta, una de las farmacéuticas que estuvo dándome apoyo todo el día, incluso realizando trabajo que no le pertenecía, para que así, entre las dos, el trabajo saliera. Y el otro momento fue que, como se necesitaba que aprendiera, me pidieron que yo enseñase a una de esas compañeras. Me tocó enseñar a pinchar a una persona que se supone que para optar al puesto que le han dado ya debería saberlo. Pero es que mientras la enseñaba, Monse, ese es su nombre, empezamos a hablar y me cayó bien. Ella no tenía culpa de esta situación, ni era consciente de ello. Solo le había propuesto un puesto fijo y ella lo había aceptado. ¿Quién no lo haría, no? Pero todo y así, cuando ella se fue, yo no podía sentirme peor. De algún modo, todo el esfuerzo y profesionalidad que había puesto no servía de nada, no eran necesarias para nada. De algún modo, sentía que no se me valoraba como trabajadora. Y lo peor es que estaba perdiendo el tiempo. Estaba claro que nunca me iba a hacer nada. Así que decidí que debía dejarlo. Tenía que buscarme otro trabajo. Con miedo, pocas esperanzas y sin saber cuándo y cuánto tardaría en encontrar otro. Cuando terminé la última suplencia, me apunté y tramité el paro. Fue difícil tomar la decisión y aún hay días que siento ese vértigo de arriesgarlo todo. A los pocos días volvió a sonar el teléfono para que volviera. Y para mi sorpresa fue fácil esta vez. Solo hice una pregunta. ¿Es una suplencia o es fijo? La contestación fue, es suplencia. Y entonces suspiré y les dije que no, que estaba buscando algo estable y que no me interesaba. Cuando colgó, suspiré, tragué saliva y sin duda sentí cómo me liberé de un peso. ¿Por qué estar donde no se me valora? Lo bueno es que cuando solté, algo mejor llegó. Ahora estoy en un trabajo fijo, sin miedo a ponerme mala y con días de vacaciones disponibles para disfrutar, como todos los trabajos. Tienes cosas que mejorar, pero al menos tengo lo mínimo asegurado. Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Testimonio de Asun sobre el genocidio de Palestina y la vaga de hambre. Si hay algo que me resulta imposible de comprender y soportar, es la injusticia. Y en esta ocasión se une la impotencia de no poder hacer gran cosa. La situación en Gaza, extendida a toda Palestina, no es un conflicto, no es un enfrentamiento armado, es una invasión, es un genocidio. Si justificar los atentados cometidos por Hamas, las consecuencias que han supuesto para el pueblo palestino están lejos de ser equivalentes. ¿Pensaba jamás en la población y en lo que le iba a suponer cuando lo llevó a cabo? Tanto los atentados como el genocidio son finalmente ataques contra la integridad, la vida, la seguridad, la libertad, la supervivencia de personas. Pero las personas implicadas de uno y otro estado en un momento dado, tuvieron que tomar una opción de vida y no todas partían de las mismas oportunidades. Unos y otros no estaban en igualdad de condiciones para poder elegir, resistir frente a colonizar
refugiarse frente a invadir. Los niños y niñas que estas semanas están muriendo por malnutrición extrema no son seguidores de Hamás. El nacer en un estado ocupado no es responsabilidad suya. Su existencia no supone un apoyo incondicional a Hamás. Y a pesar de ello, Israel los hace partícipes de ese movimiento y sus acciones. Los bombardeos del Estado de Israel sobre Gaza, sobre las colas del hambre, el cierre de los corredores de ayuda humanitaria, el cerco de la población hacia los territorios estériles de la frontera con Egipto, ya no son buscando a los terroristas de Hamás. Esa es la excusa. Ahora, toda Palestina y sus habitantes son Hamás, son culpables. Y al parecer han de desaparecer de la faz de la tierra. Y me pregunto, ¿qué pensaría el pueblo perseguido del antiguo reino de Israel? ¿Qué opinarían los millones de judíos masacrados durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué les pasa por la cabeza a los actuales habitantes del Estado de Israel? El ser humano no tiene memoria histórica. O lo que es peor, le puede el rencor y la venganza. ¿Dónde queda la empatía, la benevolencia, la generosidad, la fraternidad, la justicia? No hemos aprendido gran cosa. A Jesús lo torturaron, lo desvistieron, lo insultaron, le clavaron una corona de espinas y un cartel humillante lo mataron. Azul blanco. Testimoni de la Marta sobre les creus familiars. Soc la Marta, mare de dos adolescents de 18 anys, bessons. Recordeu la pandèmia? Recordeu aquells dies de tancament a casa d'aïllament? Doncs els meus fills i a molts adolescents els va agafar la pandèmia en el pitjor moment de la seva vida. Tenien 15 anys, que és l'època de sortir, relacionar-se, anar amb els amics, fer noves amistats, començar a volar sols, tastar la llibertat, pactar horaris, discutir límits. Però ens va agafar la pandèmia i un procés de divorci en gratitud. Ja sé que va ser una pandèmia i no vam poder triar, però ens va agafar per sorpresa. I no teníem eines per portar la situació i ara ho recordo com un temps en què anàvem sobrevivint. Ells es van acostumar a no sortir de l'habitació, relacionar-se amb amics i amb el món, amb el mòbil, amb un apartall. Crec que això ha sigut el pitjor, que malauradament estan molt enganxats a la pantalla del mòbil, que ja és un annex al seu cos.
Els nanos, després de la pandèmia, han seguit amb menys o menys constància els seus estudis, batxillerat i un grau mig, respectivament. La família del grup de revisió de vida sempre ha estat al meu costat per ajudar-me a portar la situació, ja que a casa meva hem tingut durant aquests 3 anys moments molt tensos que han requerit ajuda externa, en concret els Mossos d'Esquadra, per baralles, crits i faltes de respecte, totes derivades de l'època de desgana i deixadesa, de desorientació, ràbia, solitud, que han patit i pateixen aquells adolescents. He intentat, per tots els mitjans, oferir-los ajuda psicològica de diferents serveis, dels instituts, de serveis del barri, dels professionals de la salut. Però ja sabeu que si una persona no vol, no se la pot ajudar. Ells no han volgut aquesta ajuda. Soc conscient que tenen un patiment dintre que algun dia trauran. I sé que algun dia veuran tots els esforços que he fet per la seva educació i per ajudar-los de la millor manera, a viure la seva vida. La cara i la creu dels adolescents l'ha vist cada dia, quan són les 6:30 del matí, i penso com s'aixecaran avui. Faran l'esforç d'anar a classe i complir amb les seves obligacions? Ara ja tenen 18 anys, i és clar, són majors d'edat. Beneïda societat que els fa grans d'edat per certes coses i per altres són tan immadurs. Ara ja em trobo en aquell moment en què només desitges que prenguin les millors decisions per la seva vida, que confies que tots els anys d'educació que els hem donat floreixin. Cada vegada veig més clar que per a mi també aquesta etapa de la vida amb ells és un procés d'aprenentatge i que ara l'únic que puc fer és estar, escoltar, no jutjar, opinar poc, aconsellar gens i no prendre els atacs de ràbia i les contestacions com un assumpte personal dedicat a mi. Tothom em diu que és una etapa i que passarà, però és difícil quan estàs en el rovell de l'ou. Pots fer poques coses. Preguem al Senyor en la creu que m'ajudi a portar aquesta situació amb paciència i serenor. La nostra mà, el 20 de desembre del 2023, la Unió Europea va aprovar la reforma sobre el control reforçat de les arribades d'immigrants als països europeus, així com el tancament de centres a prop de les fronteres, per tal que la Unió va prevenir les persones que no tenen dret
Gairebé 3.000 persones van perdre la vida en el 2023 en el perible d'arribar al món. 2.100 ho van fer per mar i la resta per terra. Las mujeres siguen siendo las principales víctimas de abusos de todo tipo a lo largo de todo el planeta. En todos los países del mundo se puede dar alguna de estas vulneraciones de los derechos, pero sin duda las que más riesgos corren son las mujeres y niñas refugiadas. Cada año, 3 millones de niñas se ven sometidas a la mutilación de sus genitales en distintos países del mundo. También continúan dándose matrimonios forzados de niñas desde los 12 años en bastantes países como Siria, Irán o Pakistán. En países como la República Democrática del Congo, las violaciones a mujeres se han convertido en un arma de guerra, entendida como una forma de humillación al adversario. Los datos son escalofriantes. De media, una mujer será violada más de una vez a lo largo de su vida. Además, en 37 países del mundo no procesan al violador si éste está casado o se casa con la víctima. La creu de les desigualtats. La fam afecta a 735 milions de persones. Per a Mans Unides, el fet que 735 milions de persones passin fam al món és un fracàs per a la humanitat i el resultat d'una desigualtat cada cop més extrema que condiciona la vida present i futura de centenars de milions de persones i que el mercat de l'alimentació hagi convertit els aliments en negoci pur. Aquesta situació de desigualtat es manifesta en la paradoxa sagnant del malbaratament d'aliments, mentre que les xifres de la fam continuen pujant. Cada dia es perden o es malmeten tones i tones d'aliments. Aquí a Espanya, per posar l'exemple, cada any es desaprofiten 7,7 milions de tones d'aliment, mentre que 6 milions de persones pateixen pobresa alimentària per manca de recursos. La trata de hombres y mujeres es la esclavitud mundial de nuestro siglo. El 71% de las víctimas de trata son mujeres y niñas obligadas a trabajar más de 12 horas en la prostitución y el tráfico sexual. La mayoría de los hombres dentro de estas estadísticas son explotados laboralmente o para el tráfico de órganos.
Señor Jesús, ayúdanos a ver en tu cruz todas las cruces del mundo. La cruz de las personas hambrientas de pan y de amor. Y la cruz de las personas solas y abandonadas por sus propios hijos y parientes. La cruz de las personas sedientas de justicia y de paz. La cruz de las personas que no tienen el consuelo de la fe. La cruz de los ancianos que se arrastran bajo el peso de los años y la soledad. La cruz de los migrantes que encuentran las puertas cerradas a causa del miedo y de los corazones blindados por cálculos políticos. La cruz de los pequeños, heridos en su inocencia y en su pureza. La cruz de la humanidad que vaga en lo oscuro de la incertidumbre y en la oscuridad de la cultura de lo momentáneo. La cruz de las familias rotas por la traición, por las seducciones del maligno o por la homicida ligereza del egoísmo. La cruz de los consagrados que en su caminar han olvidado su primer amor. La cruz de tus hijos e hijas que creyendo en ti y buscando vivir según tu palabra, se encuentran marginadas, descartados, incluso por sus familiares y sus coetáneos. La cruz de nuestras debilidades, de nuestras hipocresías, de nuestras traiciones, de nuestros pecados y de nuestras numerosas promesas rotas. La cruz de la Iglesia que se siente asaltada continuamente en lo interno y lo externo. La cruz de nuestra casa común que seriamente se marchita bajo nuestros ojos egoístas y cegados por la codicia y el poder. Señor Jesús, reaviva en nosotros la esperanza de la resurrección y de tu definitiva victoria contra todo mal y toda muerte. En el bolsillo de la bicicleta, que a la cara de su derecho, que todos buscando el cuento de tu cara, que no se me hace como de los derechos. Y la vida,
Gracias.
Gracias.